Hola, yo soy Helen desde La Teja Azotea. Yo les voy a presentar el tutorial para realizar este portacrochet inspirado en un helado de fresa. Pueden hacerlo también en otros diseños, así que es hora de ser creativas y bueno, utilizar los colores que tengamos en casa. Los materiales que vamos a necesitar son lanas, restos de cualquier color que tengamos en casa, puede ser lana o acrílico, hilo o hebra más gruesa. Luego también vamos a necesitar latas. Estas son de leche evaporada, pero también pueden usar las de sopa Campbell o frijoles. También pueden utilizar las más chiquitas. Si quieren algo más lindo, hay unas más chiquitas de pasta de tomate o frijoles. Luego también vamos a necesitar crochet del tamaño apropiado para la lana que vamos a escoger, agujas laneras, marcadores de puntos y un cortador o tijera. Para este portacrochet me voy a inspirar en un helado de fresa. Escogí el helado de fresa porque tengo estos dos colores, tengo color rosadito y el color medio crema, como un waffle. Entonces ustedes usen lo que tengan disponible en casa. Entonces vamos primero a escoger el tamaño apropiado de crochet. Voy a probar primero con este de 7 milímetros, que parece que está muy grueso para este tamaño de lana, para este grueso de lana. Se ve muy grueso. Entonces lo voy a descartar. Voy a probar ahora el número 6. Y más o menos parece que este sí me va a servir. Ahora, el número 5. Vamos a ver qué pasa. 5 milímetros. Y parece que este está muy delgadito para esta lana tan gruesa. Así que también lo descarto y me voy a quedar con el número 6. Voy a usar el de 6 milímetros entonces para forrar la lata. Entonces empiezo con un nudo deslizado, ahí, y voy a empezar a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas, ahí sigo. Ahí todavía nada. Ahora, para el punto waffle necesito múltiplos de 3. Entonces, estos han sido 21, no es suficiente todavía. Y voy a completar hasta tener múltiplos de 3 que me funcionen. Estos son 27 puntos. Y ahí está apretadito, pero parece que si lo pongo apretadito va a estar mejor porque no se va a resbalar. Entonces me quedo con 27 puntos, que son múltiplos de 3 para el punto waffle. Entonces, con 27 puntos, lo siguiente que voy a hacer es unir el primer punto con el último. Ahí en la primera cadeneta voy a insertar el crochet y jalarlo con un punto deslizado. Y ahí estaría cerrando la primera vuelta en un círculo y voy a tejer todo circular. Empiezo elevando el tejido con 3 cadenas, 2 y 3, que van a simular mi primer punto doble o vareta. Entonces de ahí toda esta vuelta la voy a estar realizando solo en varetas simples. Serían 27 varetas simples en circular. Para completar la segunda vuelta, o primera en este caso, voy a unir la primera vareta con la última. Entonces, cojo la primera vareta, y lo que voy a hacer es unir, cerrar el círculo con un punto deslizado, y allí estaría cerrando la primera vuelta en círculo. Entonces, para la segunda elevo 3 cadenas para simular la primera vareta. Y ahora lo que vamos a hacer para el siguiente es tejer una vareta, pero enganchando por detrás el crochet, para tejer así, punto doble por delante. Inserto el crochet por detrás del punto anterior, jalo la lana, jalo la hebra y completo la vareta. Entonces esta va a ser una vareta que le he tejido por delante, insertando el crochet por atrás. Entonces los siguientes van a ser 2 varetas normales en los 2 siguientes puntos y de nuevo una vareta por delante. Entonces hago una lazada, inserto el crochet por detrás del punto anterior, jalo la hebra y termino la vareta. Entonces ahí van un cuadrado. Y de nuevo 2 varetas normales, 1 y 2 varetas en los siguientes puntos, vareta por delante, inserto crochet por atrás, jalo, ya termino la vareta por delante, y ahí ya se va notando el punto waffle, se va a ir notando cada vez más mientras más tejamos, pero por ahora eso es lo que tenemos, ¿no? Una vareta, 2 varetas y punto por delante, punto vareta por delante, y así vamos a estar realizando toda la vuelta, ¿no? 2 varetas simples y una vareta por delante. Ahora, para completar la segunda vuelta, voy a unir el primer con el último punto. Entonces uno toda la vuelta entre el primer y el último punto con un punto deslizado. Entonces elevo 3 cadenas para seguir con la tercera vuelta y simular la primera vareta. De ahí al siguiente voy a hacer un crochet simple encima del punto por adelante, y de ahí en los siguientes 2 voy a hacer vareta pero cogida por atrás. Entonces voy a hacer lo mismo pero cogido por atrás, lazada, inserto el crochet por detrás del punto, jalo y completo la vareta. De ahí de nuevo lazada, inserto el crochet por atrás, jalo el hilo y completo la vareta. Esos son varetas por detrás. Entonces al siguiente voy a hacer una vareta simple encima del punto por delante de la vuelta anterior, y ahí se va formando el punto waffle. Entonces de nuevo voy a hacer 2 puntos, vareta por detrás, inserto el crochet por atrás, y otro punto vareta por detrás y un punto vareta normal encima de la vareta por delante de la vuelta anterior. Ahí. De nuevo 2 varetas por detrás y continúa así toda la fila. Entonces voy a cerrar la tercera vuelta, la termino uniendo el último punto con el primero. Allí lo junto todo con un punto deslizado. Y de aquí en adelante vamos a estar repitiendo la segunda y la tercera vuelta. ¿Ok? Y para esta sería de nuevo la segunda vuelta. Entonces 1, 2, 3 cadenas para simular el primer punto. Y de nuevo, vareta por delante, 2 varetas simples, y así continúo, ¿no? Como si fuese la segunda vuelta. Y seguimos repitiendo el mismo patrón. Ahora, para esta vuelta de acá, toca como si fuese la tercera vuelta. Entonces, elevo una vareta y de ahí un crochet doble encima del crochet por delante. De ahí 2 varetas por detrás. De ahí un punto vareta normal encima del que era por delante. Y así voy a estar continuando el mismo patrón hasta completar la altura deseada, ¿no? A ver, en este caso, ahí puedo ver que voy a querer un cuadradito más. Entonces sigo tejiendo. Así repetimos el patrón como si fuese la vuelta 2 y 3. Ahora, una vez que he completado el alto que quiero para la lata, voy a finalizar el trabajo cortando la hebra y voy a completar así la primera parte del cono, del waffle. Entonces, cierro el trabajo y con la ayuda de una aguja lanera voy a empezar a disimular toda la hebra por detrás para que no se note que esta es la terminación del trabajo. Entonces voy disimulando así la hebra por detrás hasta esconderla bien. Y de ahí corto el sobrante. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es coger la hebra rosada, con lo que voy a estar haciendo la bola de helado. Y voy a empezar con la bola de helado. El punto que he elegido para la bola de helado es el punto burbuja, que se realiza por atrás, por el revés. No por el frente, sino que lo vamos a estar trabajando por el revés. Como tenemos múltiplos de 3, vamos a hacer 1, 2 puntos bajos y una burbuja. Entonces, múltiplos de 3, vamos a hacer puntos bajos y burbuja. Vamos a empezar por aquí con un punto bajo. Entonces, elevamos el trabajo con una cadena, un punto bajo, otro punto bajo más en el siguiente agujero y de ahí el punto burbuja. Para esto vamos a hacer una lazada, insertamos el crochet en el agujero, jalamos, lo dejamos ahí en medio punto sin terminar, de ahí otro más, lazada, insertamos el crochet, jalamos y dejamos en el punto sin terminar. De nuevo, 3, 4 y 5. Una vez que tengamos los 5 a medio terminar, los cerramos los 5 a la vez. Y ese sería el primer punto burbuja. Entonces, 2 puntos bajos continuos. Y de ahí ya estamos viendo que el punto burbuja se nota bastante por el frente, ¿no? Porque el punto burbuja se trabaja por atrás, pero se nota por el frente. Y ahí, de nuevo. Una burbuja más, que son 1, 2, 3, 4 y 5 puntos a medio terminar. Y de ahí los cierro todos a la vez. De ahí 1 y 2 puntos bajos. Y burbuja de nuevo. Tocaría la burbuja. Aquí. Sería 1. 2. 3. 4 y 5. Cierro toda la vez y 2 puntos bajos. Y así voy a continuar toda la fila de punto burbuja. Ahí. Una vez que termino la vuelta de burbujas, voy a cerrar la vuelta. Entonces, cojo el primer punto bajo y lo uno con un punto deslizado, luego elevo el trabajo con una cadena, doy la vuelta y voy a empezar a trabajar por el frente. Entonces voy a hacer un punto bajo y de ahí toda esta vuelta va a ser solo de puntos bajos. Voy a continuar ahí, solo puntos bajos hasta terminar la vuelta. 27 puntos bajos. Entonces cierro la segunda vuelta de puntos bajos con un punto deslizado. Después elevo el trabajo con una cadena, volteo porque el punto burbuja se trabaja por atrás. Y ahora no voy a hacer 2 puntos bajos, sino solo uno, para que tenga un efecto así como en diagonal, las burbujitas, como en ángulo, para que no sean tan rectas, ¿no? Para que el efecto sea más bonito. Entonces voy a hacer solo un punto bajo. Y de ahí una burbuja. 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos y cierro. De ahí 2 puntos bajos y una burbuja. Entonces de aquí en adelante sí va a ser el mismo patrón, ¿no? Una burbuja y 2 puntos bajos. Solamente en el inicio hemos hecho un punto bajo para darle el efecto en diagonal. Entonces ahí vamos a seguir completando la burbuja. 2 puntos bajos y así hasta completar toda la vuelta. Entonces ya vamos viendo, ¿no? Que se va viendo un efecto como de que son unas pepitas o semillas o una cosa así para que tenga más volumen, que es exactamente el efecto que le quería dar. Entonces ya he completado 3 vueltas, 2 de burbujas y una de punto bajo. Y voy a completar una vuelta más para que entre hacia adentro. Entonces que le dé la vuelta y que se vea más bonito, como que más, más esponjoso. ¿Okay? De ahí le voy a completar una vuelta de puntos bajos más y una de burbujas. Recuerden que tiene que darle ese efecto así como en ángulo, para que las bolitas se vean disparejas. Siempre saltéense un punto bajo. He completado 4 vueltas de burbujas en vez de 3. Cambié de idea porque quería que se viese más esponjoso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cerrar el trabajo. Para esto cortamos la lana. Cogemos una aguja lanera, insertamos la lana en la aguja y de ahí soltamos el punto, y para que le quede un acabado bonito lo vamos a rematar por atrás. Entonces inserto la aguja en el siguiente punto de atrás hacia adelante y de ahí lo inserto dentro del punto que quedó suelto y jalo, y ahí me va a quedar un acabado más bonito. Y lo siguiente que hago es esconder el hilo suelto por detrás para que no se note que esa es la terminación. Lo voy escondiendo así, disimulando el hilo, y lo mismo voy a hacer con la otra terminación de abajo. Todas las terminaciones ahí escondemos bien el hilo, y así queda terminado el portacrochet. No necesitan comprar absolutamente nada en particular, solo vamos a usar lo que tenemos en casa, latas recicladas y lana sobrante. Solo tengan en cuenta que el borde tiene que ser lo suficientemente largo para darle la vuelta, porque si no, si el borde de la lata es muy afilado, se pueden cortar. Entonces ahí podemos poner nuestros marcadores y agujas laneras alrededor de las burbujitas. Se ve lindo y es súper conveniente, ¿no? Incluso pueden usar la parte del waffle también, ponemos los marcadores acá abajo, ¿ven?